Tengo poco tiempo, entonces vamos a hacer una práctica. Y me gustaría que descruzarais los pies. You can uncross your legs, please. Y vamos a sentir el suelo bajo los pies. We're going to feel the floor under our feet. Okay. And that's the floor. Y ahora vamos a colocar los hombros lejos de las orejas. Hombros lejos de las orejas. Así de fácil. ¿De acuerdo? Y ahora, los que queráis, podéis cerrar los ojos. Podéis cerrar los ojos y buscar en vuestra memoria un momento en el que fuisteis felices, que os encontrasteis genial, en paz, plenos. Un momento, recordadlo, cogedlo de ese disco duro de la memoria y colocadlo en el escritorio para tenerlo a mano. ¿De acuerdo? Entonces, vamos también a tomar una inhalación muy amplia por la nariz y a exhalar por la boca. Volvemos a hacerlo. Hombros lejos de las orejas. Inhalo amplio por la nariz y exhalo muy, muy lento por la boca. Voy a buscar esa imagen maravillosa que me acabo de recordar y la voy a revivir. La vivo de nuevo, la siento de nuevo. El color, la temperatura, los detalles, las sensaciones. Y las filtro al cuerpo y las siento. Mantengo la postura, hombros lejos de las orejas, sigo inhalando ampliamente por la nariz y exhalo lentamente. Los que no encuentren esa imagen tan chula de sí mismos, podemos colocar una mini sonrisa, como la de la Gioconda, que nadie la va a notar. Pero nos va a ayudar a buscar ese recuerdo magnífico. Muy bien, cuando queráis, podéis ir abriendo los ojos y sentir lo que habéis hecho. Esto es una pausa de serenidad. ¿Pero por qué una pausa de serenidad? Estamos siempre hablando de que estamos estresados, de que tenemos mucho estrés. Pero cuando yo pregunto qué es estrés, normalmente las respuestas son de tipo cognitivo, por decirlo así. Es como yo me siento de una manera y le doy un nombre. Entonces digo, es que no puedo con mi vida, no llego, no tengo tiempo. Pero fijaos que esa manera de definir al estrés es muy culposa. Es no llego porque no soy capaz. No puedo porque me he puesto muchas cosas. ¿Os dais cuenta? No es humana. Porque si os doy la definición de estrés, de lo que realmente es el estrés, nos va a aliviar. Porque el estrés es una reacción física, automática, ancestral, irracional, que se produce en nuestro cuerpo cuando el cerebro descubre una amenaza para la vida o para la personalidad. Y en ese momento disparamos cortisol, el cortisol es una hormona y un neurotransmisor que tiene receptores en todo el cuerpo y pone en marcha muchos sistemas con una finalidad. Hay un estresor, nos da miedo, tenemos que salir corriendo, no volamos. Tenemos que correr o tenemos que luchar. Entonces, la respuesta de estrés, como veis, es tensión músculos, la respiración se agita. ¿Alguien ha notado alguna vez que tiene la nuca contracturada? Los hombros elevados. Bueno, pues esto es una reacción de estrés. Se corta la función digestiva, se corta la función renal, liberamos azúcares y grasas en el torrente sanguíneo. Pero, ¿corremos cuando tenemos estrés? No. Toda esta energía extra que nos ha dado nuestro cuerpo, nuestro cerebro, para salir corriendo, no la resolvemos, la acumulamos. Y ese es el peligro. Un chute de estrés en un momento dado y que resolvamos este momento, bien, pero un momento de estrés, otro momento de estrés, otro momento de estrés, otro momento de estrés, otro momento de estrés, porque tenemos miedo al final, es miedo, pues es obvio que no es sostenible y que nos vamos a enfermar.
¿Estáis de acuerdo? Bien, pues en el contexto de tener que salvar la vida, os quiero preguntar, si alguien quiere contestar, es ¿cuántas veces al día notáis que vuestra vida está en peligro? Entre una y ninguna, ¿verdad? A lo mejor en la M30, tal. Pero entre una y ninguna. Estamos en un país seguro. Entonces, ¿qué es lo que nos estresa? Porque estamos, 50% de las personas decimos que el estrés es nuestro peor enemigo. Por eso os he contado que el estrés es una reacción física. Y se produce siempre, es la única manera que tiene el cerebro humano de resolver un momento de tensión. Y hay muchísimos momentos de tensión que no nos damos cuenta, pero que despiertan la respuesta de estrés y vamos acumulando. Ejemplo, yo lo llamo microestreses. El estrés de los otros. ¿Os habéis dado cuenta que alguien que está estresado nos estresa a nosotros también? ¿Sí? Vale. Las noticias, ya las han mencionado antes, las noticias nos estresan todo el tiempo. El calor nos puede estresar. El PowerPoint nos estresa. Es un microestrés, pero estamos activados, ¿no? Bueno, pues uno de los microestreses más enormes que tenemos en este momento es el tecnoestrés. Y el tecnoestrés es exactamente la sobrecarga de la mente y del cuerpo, de lo físico, por estar horas prolongadas, muchísimo tiempo, mirando un sistema tecnológico, un gadget, ¿no? Una pantalla, voy a decir. Estamos recibiendo muchísimos datos todo el rato, sin parar, y tened en cuenta que es nuestro cerebro, el córtex prefrontal, es el de la lógica, lo tenemos frito, lo tenemos todo el rato procesando datos todo el tiempo, todo el tiempo. Hay un profesor que a mí me encanta, es un profesor en Yale, es profesor y psiquiatra de origen gallego, se llama Mark Rego. Mark Rego ha definido el concepto de frontal fatigue, fatiga frontal, la fatiga del córtex. Y esto en relación a la prevalencia de enfermedad mental en el siglo XXI. Y dice que la responsabilidad es de esta sociedad tecnológica. Por esa razón, una, porque estamos friendo al córtex con tanto volcado de datos, tanto volcado de datos. Bueno, él dice que los datos que nos llegan a nosotros en un día es lo que le llegaba hace 100 años a un ser humano en un año. ¿Entendéis? Entonces, el córtex es muy potente, pero si lo estresamos, es vulnerable y aparece la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque en el córtex prefrontal es el lugar de la lógica, pero es también el lugar de nuestra conciencia. Es lo que nos hace humanos. Y la otra vertiente es la vertiente de la sociedad tecnológica como vertebradora. Ya la tecnología no es una herramienta, es como nosotros nos movemos, ¿no? Y esto implica que estemos conectados. Y cuando estamos conectados a la tecnología, porque es una sociedad tecnológica, nos desconectamos de lo social. Y si he dicho que el cortisol es quien dispara la respuesta de estrés, quien regula la respuesta de estrés es la oxitocina, otro neurotransmisor que se produce con el contacto social. Vamos a hacer una pausa de serenidad. Venga, vamos a colocar los hombros lejos de las orejas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos... Fijaos que si yo os digo... yo voy a respirar, me voy a respirar, voy a serenarme. No, estoy relajada. Os digo, no, estoy súper segura de lo que estoy diciendo. ¿Ves que la postura me habla a mí, pero es que a vosotros os está hablando también? Bueno, hombros lejos de las orejas, es una postura de poder. Yo me siento seguro, me descubro seguro, y el de delante me descubre seguro también. Hombros lejos de las orejas. La respiración. ¿Qué hacemos cuando estamos muy agitados de manera automática? Suspirar. Pues lo que hemos hecho antes es una inhalación amplia, una exhalación lenta, es un suspiro. Vamos a hacerlo también. Venga, hombros lejos de las orejas y suspiramos. Y lo que hacemos con la mente, esto de evocar, es engañar al cerebro. Estamos diciendo, estoy viviendo en este momento una situación maravillosa. ¿Y qué hace un cerebro feliz? Se agrega la química feliz. Oxitocina. Entonces, en un momento de estrés, en un momento que sintáis activados, con los hombros tensos, hombros lejos de las orejas,
hacemos estos suspiros y a la vez nos colocamos esta imagen maravillosa. Esto desactiva el estrés. He terminado mi exposición, pero solamente os quiero hacer una nota, y es cuando estéis desactivados, cuando hagáis esta pausa de serenidad, preguntaos: ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Qué tengo que hacer? El doctor Rego lo que propone es que hagamos pausas de vez en cuando. Si os las podéis programar, mejor, pero pausas para que el cerebro se desconecte y sea creativo. Pues he terminado mi exposición. Muchísimas gracias.